Coma café. Obviamente. Vamos a por un par de horitas. Te veo en un rato. ¿Un par solo? Un par por tres. Pues hala. Espera, que abro aquí, si no. Venga, chulos. Sí, y luego. Espera, Luis, te llevamos. Mira, veo a Iner con unas ganas de hacer 6 horas hoy. 6 horas a tope, a gas, ¿no? Carlos, ¿eh? 2-2-6. Voy. Lo bueno es hacer esperar, dile, si va. A la puta. Vamos a pasar la ruta rápido. A ver, que nos lo enseñaste ya el otro día, ¿eh? Tenía que parezca pama. Listo para la acción. ¿Cuántos kilómetros hoy? 160, 2.800 metros. Ah, por ello, ¿no? Está chupado. Ya está. Abner, abrocha ahí, ¿eh? Di que chupado, dice. Chupado para este cabrón que está grande. Yo estoy flaquito, me falta comer. A mí está complicado. Mira, mira qué grande está. El... Hay tres grupos de entrenamiento. El primero es a las 9 de la mañana. Os lo dejo por aquí para que veáis quiénes van en ese grupo. El segundo grupo es este y el tercer grupo es este. Salen escalonados, van a hacer el mismo recorrido. ¿Por qué? Pues porque van a ritmos diferentes, eso para empezar. Y también porque vamos por carreteras con tráfico abierto y para no entorpecer mucho el tráfico se decide ir en bloques. Bloques que son como de 10 corredores, 9, 8, bueno, depende un poco, ya sabéis cómo va esto. Así que nada, si queréis ver cómo es un entrenamiento de pretemporada de los chicos aquí en la concentración de Alicante, quedaros hasta el final del vídeo, que vamos a verlo. Voy a ir en el grupo de Enrique, está el Bala también aquí con nosotros, que muchos lo habéis preguntado estos días por Instagram. Luego le preguntamos qué hace aquí, ¿vale? O sea, que quedaros hasta el final y lo veis. Ahora sí, ¿eh? ¿Qué tal te ves? Bien. ¿Este es un lado bueno o me pongo por aquí? No, da igual, solo son malos. Anda. ¿En qué grupo sales? ¿En el 2? En el 2. 9 y 10. ¿Eh? 9 y 10. 9 y 10, sí. A ver si viene la gente y salimos. Venga, pues a por ello. Pues, desayuno potente. ¿Qué has desayunado? No, para que la gente sepa un poco. Medio buffet. No, sí, no. Más o menos, ¿no? Nada, unas tostadas y algo de cereales. Y luego, al final, días largos tampoco puedes calentarte mucho porque no llegas al final. Entonces, ir pasando, ir rodando, alguna serie tenemos en los puertos. Y nada, parada al café. Eso es importante, tostada, ¿no? Tostada. Eso no se perdona. Hombre, si no, otra vez que no llegas al hotel. Si no, hay que, tener fuerza. Y para el hotel de vuelta, 6 horitas, pasa el día rápido. Bueno, rápido. Una vez que te mentalizas. ¿Con quién vas en el grupo tú? ¿Grupo 2? No, grupo 2. Coincide que en el hotel también está la selección sub-17 de España de fútbol y vamos a hacer una foto grupal. Por un lado el equipo y por otro lado ellos. Una buena fusión, ¿no? El futuro del fútbol español aquí lo tenemos. Vini, bueno, ponte en otro lado. Vamos a dejar un poco al tema. ¿Qué tal? Chacho. Vale, Borja, venimos otra vez a la foto. ¿Qué patata es? Hoy me he quedado dormido. Luego si quieres te lo firmas. Tenemos que hacer 8 horas. Sí. Luego lo hacemos a la inversa. Vale. Con el camión después me tendremos que venir. Eusebio, ¿qué esperáis vosotros ahí? Yo voy a hacerme una foto con Julia. Espera que no te la pida la tía después de los sin cadena. ¿No querías ver con nosotros? ¿Ven? Mañana si puedo. Mañana. Jorge, ¿qué llevas para un entrenamiento tan largo por ahí? Dos huevitos de canela, de momento. Ahora cojo un plátano. ¿Plátano también? A ver. Canela. Arroz sencillo, también muy bueno. Mejor que sobre, que no que falta, ¿no? El plátano que me deja Yuri. Yuri, es que es todo detalle, siempre cuidando del equipo. Aprovechamos también que tenemos el coche para llevar, no llevar mucha carga, ¿sabes? A ver, tampoco me cargues mucho el coche, que vamos 4 ahí dentro, ¿eh? Sí. A ver. No sé, pero llévate unos huevitos de arroz para ir para el coche. Buah, si te lo vamos a llevar, ya acabo de desayunar. Vamos, arranca la fiesta de las 6 horas. 9 y 20, salimos con un reloj. Como un tiro. ¿Dónde ibas en bici hoy? Luego después. ¿Haces el cambio? Hoy voy con el equipo femenino. ¿Cómo te parece? Perfecto. Jordi. Mira, don Iván Velasco. No, mira. Don Pablo Lastra. Caña aquí. Caña, ¿eh? Y Senén. Muy bien, Dani. ¿Qué dices, Pablo? No, no. Tendrás que decirme tú, estoy grabando yo a ti. Pues ahí vamos al entreno, ¿no? Con ganas, ¿eh? Con ganas.
La verdad que tienes suerte con la compañía que llevas hoy. Bien, no está mal. ¿Cuántas vueltas grandes llevas en él? Más de 70. Yo creo que ya... ¿Más de 70 de verdad? No, lleva 80, me retiro. ¿Llevas más de 70? Sí. Coño. Desde el vídeo ese me quedé loco yo. ¡Adiós, loco! ¿No tienes otra mano? Aquí estamos parados esperando a los chicos que suban el primer puerto del entrenamiento. Llevamos como 21 kilómetros más o menos. Y entonces lo que hacemos nosotros es vamos por detrás y cuando hay así repechos y demás, pues aprovechamos para subir arriba y poder ya hacer algún vídeo, alguna foto, algo de contenido, mientras esperan los chicos ahí en el coche. Al final tenemos que aprovechar también para hacer fotos, sacar recursos para Instagram, stories, los vídeos que estamos haciendo en TikTok, Reels. Y bueno, todo el contenido en general, o sea que todo lo que nos podamos avanzar y hacer en días de entrenamiento, mejor que mejor. Como veis, estamos parados, pero estamos parados en un lugar en el que no entorpecemos el tráfico. Estamos fuera de lo que es la carretera. Algo bastante importante, no entorpecer el tráfico y que sea un lugar seguro para parar. Además, si los chicos cuando llegan arriba necesitan algo de abrigo para bajar el puerto, coger algo de comida, de agua y demás, pues tiene que ser un lugar así seguro en el que no pasen los coches demasiado cerca. Vamos. Vamos. Seguridad lo primero. Siempre. Manías mías. Había un buen pedrolo ahí en la carretera y Pablo ha aprovechado para quitarlo porque aparte que están bajando un mogollón de ciclistas por esta zona, también vamos a bajar nosotros luego. Entonces, bueno, pues por seguridad. Seguimos. ¿Para arriba les rabos un poco, quieres? Sí. ¿Rodilla? Rodilla no corre más. Tira para ahora, para Mallorca, ¿eh? Me he pillado sobao, tío. Hombre, bueno, que se vea esto. Que se vea como es un entrenamiento de 6 horas, ¿no? Para todos. Qué cabrón, tú. Dios, estirándome. Mirad, un detalle que tenéis que tener en cuenta. Yo voy aquí con el polo, se ven con el polo. Tengo la chaqueta. Lleva la chaqueta y mirar qué clase. Qué clase el director con su camisa como un pincel, ¿eh? Bien planchada, ¿eh? A gusto, así. Hay clases y clases. ¡Ay! Ahora ya no va tan bien la rueda. Grupo 2. Este es el grupo de la muerte, donde a todo el mundo ponemos en su sitio. Si no, que se lo pregunten. Muerte está aquí. Ha venido de la muerte, de la guadaña. Gracias. Es lo que hay. Obrégate bien, no quiero que cojas frío ni nada parecido. Este es el grupo 2 que os comentaba, el que salió a las 9 y 10. Estamos en el puerto largo del entrenamiento, el segundo, el tercero, me parece que es. ¿Cómo estás en otro grupo? Pero yo vengo a veros un poco de todo, ¿sabes? De todo. Al final en los puertos, pues lo que se aprovecha es para que los chicos cojan agua, sales, algún gel, coman si lo necesitan y se abriguen sobre todo para bajar el siguiente puerto. Ahí viene Jorgito, a toda caña. ¡Hola, Giorgio! Aquí hay diferentes tipos de entrenamiento. Cada grupo va a una intensidad y dentro de cada grupo también hay corredores que tienen que ir un poco más fuerte que otros, hacer series, bueno, un poco de todo, ¿no? Y en este caso Jorge hoy parece que le toca entrenamiento un poco más fuerte, sobre todo en puertos, o al menos en este, porque va un poco por delante de todo lo que es el grupo 3. Chente y Sega con el grupo 2, con Tomás, un mecánico. Y Tomás, como veis, pues es, aparte de lo que hacen antes de salir del hotel y al llegar al hotel, Tomás también se encarga en entrenamientos en carrera de preparar un poco todo el tema de ruedas, le echa una mano a los chicos con el tema de habituallamiento como tal, les tiene preparada la ropa, o sea, en entrenamientos Tomás y los mecánicos son clave, vaya. Y acaban de llegar los chicos de nuestro grupo, grupo 3. Vamos a Nelson, Gregor, Mateo, Yuri, Alejandro, que está con ellos también,
como veis, aprovechan para sacar las bolsas de agua y coger el abrigo. Bueno, chicos, yo ya he hecho el test. Estáis dando caña, ¿eh? Bueno, espacio cómodo, cómodo no voy. ¿Ok? Así comodico no voy. Como os decía, eso, Senen acaba de aprovechar también para ajustarle un poco la bici a Nelson, bajarle un poco el sillín, ver si las medidas están bien, un poco de puesta a punto y para abajo, o sea que seguimos. Como veis, con las bolsas de agua, las ruedas y demás, hay que organizar un poco, hay que organizar un poco bien todo el tema del maletero. Vamos un poco full, pero bueno, hay que adaptarse en estos entrenamientos. Llevamos en total 8 ruedas de repuesto, 4 ruedas delanteras, 4 traseras, todas las bolsas de agua de los chicos, una nevera con sales, hidra, fuel y agua, plátanos y los pastelitos de arroz que han hecho para los chicos. ¡Sácalos, bala! Sigo apretando así, igual no llego a los 10, tengo que hacer un hueco ahí en el coche. ¿Cómo vas? ¿Vamos directo? ¿Qué tal? Bien. Paramos. ¿Qué tienes? 20-25 minutos. Podemos. ¿Cuánto café? Así hacemos la mitad. Ayer estuve mirando, Reyes 1 miré. Reyes es ahora en el kilómetro 74, creo que es. Y luego ya el siguiente, Torremanzanas es el 92. Sí. Ahora pues paramos ahí. En Reyes, yo creo que es el sitio. Vale, conoces ahí. Vale, perfecto, Enrique. Enrique, agua o algo. ¡Ey! ¡Yuri! ¡Chicos! No se respeta nada, ¿eh? ¿Y Yuri? ¡Hey! Llevan 79 kilómetros, les queda 80 y toca parar a tomar el café un poco. Que Iván necesita cafeína, ya lo visteis antes. Yo tortilla de patata. ¿Tortilla de patata vas a pedir? Ya ves, chaval. ¿Tú, Iván, café solo? Doble. ¿Senén? Unos calamares. A ver qué, con qué nos sorprende. ¿Y tú? Yo café, café con leche. Paramos en Relleu. Un chaval educado. Hay unos bares aquí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ah, igual más a, bueno, si no vas atrás había bares, ahí. Ahí abajo, ¿no? Sí. Ahí abajo había, En la otra, o sea, hay que bajar y a la derecha. ¿Bajando? ¿Bajamos? Sí. ¡Vuelta! Hasta aquí no salimos fuera. Café merecido, ¿no? Café merecido y yo creo que tenemos que cambiar ruta. Eso para allá está mojado y podemos encoger. Dice Enrique que sí, bueno, si encogemos igual a Enrique no le viene mal. ya no meteremos para dentro. Vamos para allá. ¿Qué tal, Carlitos? Muy cansado. ¿Café para espabilar ahora un poco? Sí, algo más de comer. Venga. ¿Cómo vais? Bien. Ahora se me está entrando la pata. Se me está entrando la pata y... Espera. Es tu perfil bueno, cuidado. Lo tienes, el tío. Me han hecho parar el mejor momento, macho. Como os decía antes, Tomás era el que estaba llenándoles agua, dándoles sales y demás a los chicos, y ahora Senen hemos parado a tomar el café y está rellenando alguno de los vinos de los chicos de agua. También tenemos en el coche sobres de hidra de 226, y si alguno de ellos quiere, pues ahora que van a tener los vinos llenos de agua, luego echarán algún sobre para tomarlo en la segunda parte del entrenamiento. Así que nada, vamos a tomar un café. Antonio, no. Ahí está, que un chico la ha pegado, venga. Antonio, que no sabe. La arqueta que se va a pegar aquí, mira. ¿Qué
a ti mismo. Aquí me dice que comente el socio y aquí está. Bueno, no sé. Lo tengo de becario. El capitán a Tostadina, como quien no quiere la cosa. Y otro cafelín. Se hace el fuerte y luego es lo que pasa, ¿no? Que llega al coche y bollito va, bollito bien. Cuando no me veis. Claro, cuando no me veis, para que no sufráis. Ahí lo tengo. Se vaya. Cómica que se lleva ahí. ¿Qué pasa? Estoy nervioso, me cago. Vamos, que voy a entrar ahora, cabrón. Me ha roto la camiseta. ¿La ha roto? Pablo, llama a Que no os falte de nada, ¿eh? Ya salen más contentos, ¿eh? Después de cargar el depósito un poco. Joder, vamos, para arriba. Ahora. Wow. Say hi to my 100%. ¡Mejor! Es como un space cake de esto. ¿Está rico eso? Ahora, todo está bueno. ¿Estómago? Sí que están buenas, pero me las como yo. Él no, ¿eh? Él nada, no, él ni una. El arroz, pollo, proteína. No, oh, tengo que cuidarme. Tengo que preparar el grave. Eso es como el Tour de Francia. No, tienes a la gente preocupada en Instagram, en plan, pero sigue Alejandro al final un año más. No. Yo ahora disfruto de la bici, mis compañeros, tal, me hacen sufrir un poco, de vez en cuando, a ver si la aprieto. Está fluyendo. Hay que improvisar. Todo puede pasar. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cuidado, eh! ¿No ves que te han mentido? Ahí se ha caído no, la no llueve, no llueve. ¿Eh? Que no llueve, la curva que me lo trae, le he dicho, no me estarás mintiendo, ¿no? Ahora más adelante. Por aquí viene la curva de bala, ¿no? Sí. Vaya plano bueno este. Aquí vamos haciendo el recorrido de la vuelta del 21. La etapa que acabó en el balcón de Alicante, donde íbamos a reventar la carrera. O a reventarnos nosotros también, nunca se sabe. Y es justo estamos pasando donde se cayó Alejandro. Sí, sí. Wow. Me acuerdo que por delante iba Nelson, iba Verona. Exacto, y aquí. Estamos, no sé, unos 600 metros estaremos. Ah, que empezaba a bajar, ¿no? Sí, una pequeña bajadita. Que Habían arrancado y atrás. Justo en el repecho duro. Con rojas era, ¿no? Sí, sí. Foto. Quería parar a hacer una foto. Mira cómo señala Alejandro ahí. Aquí también está levantado. Esto sí, es pillar. No. Sí, pilló esto ahí. Y salió allá. Sí, no, salió ahí. Aquí. Salió aquí. Cuidado, eh. ¿Por qué? Aquí. Voy a parar ahí. ¿Dónde? ¿Hasta dónde bajaste, Alejandro? Hasta ahí. Chacho, pero es que. ¿Pero qué te quedaste agarrado o qué hiciste? Agarrado, me quedé agarrado. Ahí pega recto y vas hasta Torrente, eh. Joder, que se voy. Menudo barranco. Buah, vaya. Mira, la compró de la parcela hasta ahí arriba. Hasta ahí arriba es suyo. Ahí, venga, ponelo y nos vamos. No. Mira, Pablo, que somos agenerarte que paramos para generarte contenido, ¿eh? Sois unos aquí, máquinas, ¿eh? Este es muy bueno este contenido, ¿eh? Hacerte el vídeo. Buah, falta la cámara de. Tenemos vídeo. ¿Eh? ¿Dónde cayó el bala? Claro, no es nada. Suficiente para que se me escapara la mano. ¿Con eso te enganchaste? Esto se me escapó la mano aquí y va aquí. Se me escapó aquí. Y ya no entraba en la curva. Madre mía. ¿La viste venir ya de...? Sí. Pues como veis, esta es la curva en la que se cayó Alejandro en la vuelta. Aquí cayó Valverde. Valverde volverá. Y nada, 2 años después aquí estamos de pretemporada haciendo foto con los chicos. Voy corriendo. Acaba de venir Carlos al coche diciendo que no le baja piñones y ahora le toca trabajar al coronel. De toda la herramienta, como veis, su maletín. El destino aquello que me ahorro un calento. Mirad qué moreno está este hombre, ¿eh? En Kenia, sano pero sol. Ataja por ahí. Claro, ataja por ahí. Los pasos suelen ser más duros. La verdad que eres un máquina, ¿eh? Alguno cambiaste ya de esta antes, ¿no? Unas cuantas. No, pero en carrera no, ¿eh? ¿En carrera? No, porque en carrera ya lo llevas todo. Sí, todo el milímetro. Lo controlamos más con lo de SRAM, la aplicación. De toda la vida.
Que se pare un poco más adelante. Con... Sí. Sí. Aquí, 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 Geiner. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tranquilo! ¡Qué pincho de atrás! Me colocó las que anda y todo, ¿no? Esa es la buena. Esa va sola. Buah, buah, es coche, buah. Buah. Espera, Que si no ponemos el coche como un dios. Bueno, y mirad todo el tema de barritas, geles y demás de 226 que llevamos por aquí para darle si necesitan algo. Mirad qué clase el tío, ¡Jo! Eres el no sé, el Guardiola, del ciclismo. Que vienen. Uyaz contra el trito. ¡Y Lluís! ¡Vamos, Lluís! ¡Vaya ritmito! ¿Colino, quién queda? ¿Solo tú? ¡Mil gracias! Da gusto cómo echa una mano para grabar y todo esta gente. Max, ¿qué tal vais por aquí? Cansados, mucha subida ya, Leo. Leo está agotado. A tope, a tope. Full, full. Dale. Full. Oxygen. Oxygen. ¿Lleva con el gorra? Bien. Hostia, ¿qué? No te quería mojar. ¿Has visto? Sí, sí, no, no. Cabrón, iba con la boca cerrada. Y luego ya me acercaba. ¡Ah! Sí, ya, no, ¿dónde ya, está? ¿Dónde ya, está? Sí, ya al hotel. Venga. Abajo. Este entrenamiento es bonito, pero nunca más se junten los grupos, ¿no? Yo te veo ahora para ganar. Si vamos los mismos, esto no nos ha molestado, ¿verdad? Y vamos los mismos. Exacto. ¡Hala! ¿Qué? Gonzalo, ¿qué tal? Segundo. Bien, bien. ¿Qué se viene de aquí? Aquí arriba. ¿Ahora aquí arriba? Sí, sí. Vuelta a España. Tú no ganaste aquí, gané yo. Eso no... No, tú estás atrás. Una vez estás puta y llegues atrás, te vas por culo, vete atrás, ¿no? Ahí. Venga, vamos. Hola. Te recuerdo, te ha ganado, ¿eh? Ha ganado, ha ganado. Vete bajando de aquí que te ha ganado, pero, ¿eh? Rubén. Iván, te decía que Pedrero está conmigo. Stories, Iván Stories. Hostia, la ha cogido ahora tú. Hostia, qué lento andas. No, pero hemos ido por el centro, hemos ido por otro lado. ¿Quieres completar una hora más? Es que me está... Entrenamiento finiquitado. Buen tute, se han pegado los chavales. Cheers. Cañita al like, ¿no? Que si te ha gustado el vídeo, cañita al like. ¡Ay, papi!